Justo en el que está aquí en la esquina. ¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí? Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro, ¿eh? A ver, mira aquí. ¡Sonreír! ¡Frente! ¿Pero si la lleváis? ¡Ses! ¡Arriba, arriba! ¡Berta! 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 Bueno, ahí no podemos mirar, ahí no se puede mirar. Ahí no se puede mirar. Ahí se mira así. Venga. ¡Opa! En eso la vida se parece mucho al cine y viceversa. Es difícil, parece fácil, pero difícil. Cuando uno tiene entre manos un tema de estas características, de esta profundidad, aunque sea tratado de la forma en que supongo yo lo hemos tratado, es decir, tratando de no exagerar algunas situaciones, es complejo, es difícil, se mueven fibras internas, por lo general dolorosas, y nuestro trabajo es lidiar con eso. Este reencuentro que estamos teniendo aquí es muy, muy bonito por muchas cosas, pero yo les echo mucho de menos, mucho, de verdad. O sea, uno acaba una película de estas y te das cuenta que el director se va a Barcelona, que los actores se van a Argentina y que tú te quedas en tu casa, que íbamos
caminando al rodaje, porque hemos rodado prácticamente todo en Chamberí, salvo la semana de Holanda, y yo he ido andando al rodaje. Hemos comido en los restaurantes donde normalmente comemos, quiero decir, estaba en mi barrio, ¿no?, en Madrid, y entonces se fueron todos y yo me quedé solo. Y me dio una tristeza enorme. De hecho, creamos un grupo de WhatsApp y les frío. Les sigo friendo y dicen, ya cállate ya. Les insulto porque no me han invitado al estreno a Argentina. Empecé a escribir más, yo creo, más por terapia que por otra cosa. Empecé a escribir escenas, empecé a escribir diálogos, empecé a escribir lo que sentía, lo que veía. Sobre todo me fascinaba cómo reaccionaba la gente cercana. Cómo alguien rechazaba la enfermedad, cómo había mucho humor. Por ejemplo, pues en una visita a una funeraria, ¿no? Que luego ha sido una escena de la película, ¿no? Luego, cuando todo eso pasó y lo guardé en un cajón, hice una pistola, que estaban también Ricardo y Javier ahí, que era una pistola en cada mano, fue una película un poco más ligera, ¿no?, en todos los sentidos. Y fue después de la pistola que recogí ese material de nuevo y empecé a darle forma y a querer hablar de ello. Y como me dijo el otro día un espectador en Toronto, que venimos del festival, todo el mundo tiene sus muertos, entonces me gustó mucho la frase, ¿no? Cada uno ahí se vincula, ¿no?, con sus muertos, con sus seres queridos, con sus amigos. Y de ahí nace la película. De igual de querer afrontar eso, de perderle el miedo también. El personaje de la película es actor. Yo soy actor. Es argentino. Yo soy argentino. El personaje de la película se va a morir, yo también. Así que encontré muchos puntos en común. Las películas terminan, pero yo, sinceramente, yo no sé lo que hará el personaje de Julián. Yo no sé si se va a atrever a hacer lo que dice que hace. A mí eso es lo que me gusta de las películas. No lo hablamos mucho con Ricardo, pero las películas terminan. Luego vete a saber, 3 o 4 meses después, cómo reacciona él, ¿no? Y eso me parece que está bien. Uno expresa cosas, tiene una voluntad, pero luego la película no ha sido eso, ¿no? Una de las frases más difíciles que me resultó decir en esta película fue yo estaré si él quiere que esté. Yo vendré si él quiere que esté. Y dices, ¿cómo se dice eso, ¿no? Entonces, fue una de las últimas secuencias que rodamos y ya habíamos trabajado toda la película. Pero ojalá, cuando nos pase, podamos decir este tipo de frases, ¿no? De repente hay alguien que te esté necesitando y digas, si tú quieres que yo esté, yo voy a estar. The Truman, la película que ha despertado, como tú bien comentabas, la sonrisa, también las lágrimas. Durante la primera vez, la idea muy locura. ¿Cuántos medios te cogí? Por otro lado, la actriz que se sonríen, Dolores... Yo pensando la cosa tranquilamente, su voz el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no? ¿Qué billetes? Lo del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión.